¿Qué tal se encuentran? Buenas noches. Ha sido un fin de semana muy musical en Úbeda, en un escenario tiempo-espacio, ya saben, diferente este año. Primero por la pandemia, después porque este festival primaveral está siendo noticia en este otoño de 2020. El Festival Internacional de Música y Danza, que ha vivido su segundo fin de semana, ha sido con una propuesta variada donde se dieron cita zarzuela, flamenco y música antigua. Una de las citas esperadas, la del pasado viernes por la noche, con la actuación de Miguel Poveda, pero el sábado fue turno para la zarzuela, con la actuación de tres voces líricas, entre las que se encuentra la del barítono ubetense Damián del Castillo, junto a él el tenor José Luis Sola y la soprano Mariola Cantarero. Anoche, música gregoriana con la Escuela Gregoriana Hispana, bajo la dirección de Javier Lara. Música y poesía de la Europa medieval, y todo ello pues se complementa con la actuación de este lunes de la cantante catalana Silvia Pérez Cruz. Es el momento de hacer balance, de recapitular. Antonio Fuentes, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué pasa? Variado, ¿eh? Un poquito pues de ha todo. Ha sido un festival muy variado. Quien pensara que el Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda era cosa de música clásica y de ballet y de cosas de estas, eso ya está pasando poco a poco a la historia. Ahora los gustos, las tendencias son distintas, y luego además las circunstancias también han traído que el festival este pues haya circulado por unos derroteros sumamente variados, que empezaron efectivamente por la música clásica, pero luego derivaron hacia el baile, el flamenco. Ha habido espectáculos músicos visuales, ha habido zarzuela, en fin, ha habido una serie de propuestas que, dentro de las dificultades tremendas que supone organizar un festival que se había trasladado en el tiempo por los motivos que todos sabemos, las grandes dificultades que esto tenía, pues bueno, se ha sorteado, yo creo que con bastante brillantez, y no digamos nada con la suerte que hemos tenido, porque el tiempo ha acompañado, lo cual es algo muy de agradecer, ¿no? Cuando había serias sospechas de que el tiempo no respondía. Grandísima, sí, grandísima, porque además había varios espectáculos de primer nivel. Se había conseguido para esta primera parte del festival varios espectáculos y eran al aire libre. Y ya sabemos lo que ocurre con los espectáculos de primer nivel al aire libre, que si no se congelan, les llueve y casi nunca acompaña el buen tiempo, casi nunca. Bueno, pues esta vez han salido oros, y la verdad es que pese a los vaticinios, pese a que el tiempo estaba variable, pues como es lógico en este tiempo de entrada de otoño, que el tiempo no suele tener una pauta así a seguir, pues hemos tenido bastante suerte, un poquito de fresco, pero muy bien, todo ha salido muy bien. Pero ese fresco se vio recompensado claramente el viernes en la Plaza de Toros con la actuación de Miguel Poveda. Pues sí. Pues este hombre, ¿qué podemos decir de este hombre? Pues que sí, es muy grande, es lo suyo. Miguel Poveda ha venido varias veces a Úbeda y cada vez que viene lo llena todo. Y no llenó la plaza, vamos a ver, no se llenó la Plaza de Toros en el aforo disponible, porque no se podía llenar por motivos de la distancia sanitaria a la que estamos sometidos, pero todas las butacas que se pusieron, todos los asientos que se pusieron a disposición del público, volaron. No es que desapareciera, es que volaron inmediatamente. Hacía no sé cuántos días que ya se había puesto un cartel de que no había localidades. Es decir, que todos, convenientemente separados, como estamos tú y yo ahora, ¿no?, allí en la Plaza de Toros, pero todos los asientos, cualquier sitio donde uno podía sentarse con una legalidad, estaban ocupados. Y es que realmente Miguel Poveda es un gran artista, un artista de una sensibilidad enorme,
que conecta con el público muchísimo y que luego tiene cantidad de seguidores, porque luego lo mismo canta, toca la, digamos, canción aflamenca y esto, que luego ataca palos también del flamenco más puro. Y entonces, pues bueno, le gusta mucho a la gente. Y la copla, ¿no? Que se... Eso digo, la copla. El gran coplero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un... El descendiente de Miguel de Molina, dicen muchos, ¿no? Que... Bueno, yo los... cada cual tiene su... que Miguel de Molina yo creo que era más copla, 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 y este hombre yo creo que se para más en hacer una visión, un visionado más, claro, no pueden ser dos gotas de agua, eso está claro, ¿no? Un visionado más amplio del flamenco, y se pasa luego a, empieza a cantar ahí hasta, vamos, no sé si llegó a cantar una petenera incluso, ¿no? Pues yo no entiendo mucho, pero me da, yo, uno de los cantes que hizo me parece a mí que era una petenera así pura y dura, ¿no? Y en fin, que bueno, que sí, es posible que se le pareciera un poco al cante de Miguel de Molina. En cualquier caso, ya digo, la conexión con el público, la sensibilidad que tiene este chico, que el sentimiento con el que canta, pues la verdad es que son enormes, y no me extraña nada el éxito que tiene. Luego encima, por si fuera poco, al grupo que le acompañaba, ¿no?, de guitarrista y un percusionista y tal, pues añadió a él, por puro, porque dadas las circunstancias tan adversas que hay, tiene una hermana que trabaja en un tablao, y creo que en Madrid, no lo sé seguro, es el lugar, vamos, o en Barcelona, no lo sé, y se la trajo, le dijo, mira, si no puedes trabajar allí, porque estaba cerrado por la pandemia, pues se la ha traído aquí al espectáculo, y estuvo la chica allí, la muchacha bailando, salió con su bata de cola, y estuvo haciendo allí, hacia el final del espectáculo, pues bueno, una exhibición de lo que sabía hacer, que lo sabía hacer muy bien. El único hándicap que tuvo es que hacía unos pocos días había estado aquí lo de Saravara, y entonces era imposible no hacer una comparativa, pero bueno, eso no quiere decir nada, ¿no? Que esta chica, sin ser Saravara, pues hizo allí, vamos, no, le dio una variedad al espectáculo enorme, y bueno, pues él se portó como un verdadero buen hermano, ¿no?, trayendo a la hermana que también pues sacara tuviera alguna ganancia en estos tiempos de tanta en escasez, en estos, ¿no?, momentos complicados para todo el mundo del espectáculo. Sí, fue precioso, fue algo muy bonito, y además daba gusto ver a todo el mundo, los que estábamos muy a gusto, un poco de frío, él lo dijo, dice, tengo las orejas como llaves, ¿sabes? Pero ya cuando llevaba una hora y media cantando, no fue cuando llegó, él estuvo allí todo el rato, pero claro, aquello es que se alargó porque la gente no quería que se fuera, la gente le pedía más, y el muchacho pues no se hacía de rogar demasiado tampoco, y bueno, estuvo todo entretenidísimo, fue muy bonito, y ha sido uno de los grandes espectáculos de esta primera parte del festival, sin duda. Sin duda alguna. Vamos a recordar esos momentos con Poveda en el teatro, en el Festival Internacional de Música y Danza, y en la Plaza de Toros de la ciudad. Ay, 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 ubita negra. Ubita negra de ilupación, comía la gitana, comía, ay, comía la gitana dulce y despacio. Oh, 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 el ubero. Ay, vuelve la cara, vuelve, vuelve la cara, por hoy mira. ¿Qué vale? ¿Qué vale mi carga más que su viña del ubero en deble? Ay, la Virgen la esperanza,
mi vieja la esperanza, arregadito, arregadito, mi viguiño, y esperancillas a la puerta y compre el vino que es muy bueno. Oh, 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 oh. Dale, Miguel. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡La libertad! Me está esperando en un libro sin historia. Que tengo una veleta que la mueve el viento. Que juega con los niños y ríe con el viento. O pa' que la veleta se la lleve el viento. Le llaman palitrón. Porque ha venido una orden, ni lo mire ni lo toque. Al pan no le llaman pan, a que le llaman palitrón. Oh, baby, I saw the fire.
nuevo llorando. Flamenco de la copla de Poveda a esas tres voces líricas maravillosas, el ubetense Damián del Castillo junto al tenor José Luis Sola y la soprano Mariola Cantarero, la zarzuela en el auditorio del Hospital de Santiago para el sábado. Pues sí, no podía, vamos, una gran ocasión para traer un espectáculo o un concierto de zarzuela a Úbeda, pero no un concierto cualquiera. No un concierto como se puede uno, porque muchas veces tenemos la tendencia inconsciente de decir, música clásica y tal, qué bonita, qué bien, una orquesta, no sé cuánto, pero cuando habla de la zarzuela la gente piensa un poco en mediocridad, en que en un nivel más bajo de el más llamado género chico, ¿no? Sí, bueno, no, pero el género chico es un género de la zarzuela, eso no tiene nada que ver con, o sea, eso era un apartado que tenía la zarzuela, pero la zarzuela y zarzuelas grandes que son casi como óperas, ¿no? Pero luego los intérpretes de la zarzuela siempre, casi siempre se piensa que han sido cantantes que han querido ser de ópera, que han querido jugar en divisiones de honor, uh-huh. ¿no? Y no pudiendo, pues se han refugiado en un terreno un poco más, más facilón o más de menos nivel, ¿no? Como es la zarzuela. De hecho, eso es una leyenda, ¿no? La zarzuela ha sido cantada por los más grandes cantantes que ha habido siempre y en este caso pues se trajeron aquí tres cantantes que están cantando ópera muchísimo en todos los teatros de España y del extranjero y que efectivamente, como yo siempre digo, juegan en primera división. ¿No? Son cantantes de primera línea que si les pones a cantar romanzas de zarzuela, pues lo sirven en una bandeja de plata que es realmente algo espectacular, ¿no? No es lo mismo, pues eso, las zarzuelas que otras veces han venido, aunque han venido grandes espectáculos de zarzuela en feria, no debemos de ser injustos, pero otras veces han venido pues, espectáculos más mediocres a Úbeda en otros tiempos, ¿no? Eso no tenía nada que ver con lo que vimos. Fue un concierto de una soprano, Mariola Cantarero, la gran soprano granadina, que afortunadamente la tenemos aquí en nuestro festival con bastante frecuencia, de un tenor navarro, José Luis Sola, que no era totalmente nuevo en esta plaza, un tenor que está cantando ópera por todos sitios, ¿no? De gran técnica y de una voz estupenda, y luego nuestro queridísimo paisano Damián del Castillo, un barítono que en plenitud de facultad, en plenitud de carrera, y al que todavía no le hemos conocido que el tope de su arte se haya alcanzado. Está, cada vez que lo vemos cantar, lo vemos con más soltura, no solo soltura, sino con una voz más hermosa, más rica y con más sensibilidad en su momento. Bueno, a la hora de interpretar las piezas y bueno, nos dieron un concierto de piezas muy conocidas, de Marina, de la del Soto del Parral, de Doña Francisquita, Luisa Fernanda, en fin, las zarzuelas más conocidas, fragmentos de estas piezas, bien a dúo, a veces en terceto, en romanza solo, y que bueno, servidas todas, ya digo, con una calidad y con una bravura fantástica, ¿no? Luego calidad y cantidad, porque la voz de Damián ahora mismo tiene ha alcanzado un volumen tremendo, ¿no? Que llenaba las paredes del auditorio del Hospital de Santiago como si tuviera puesto un amplificador, ¿no? Eso entra en su forma en que está adquiriendo una técnica depurada, una forma de emisión fantástica y que nos alegró mucho porque luego tiene que ir a los grandes teatros, teatros enormes, mucho más grandes que nuestro auditorio, donde esta condición de su gran volumen vocal, de su gran proyección de la voz, pues le servirá estupendamente y esperamos que así sea cuando pasen estos tiempos y pueda demostrarlo y se haga pues, un cantante aún más famoso de lo que es. ¿No? Y lo mismo ocurrió con Mariola, gran soprano, y con el tenor, que ya digo, nos depararon una noche
fantástica. Y con el asunto de Damián del Castillo, sin duda es de agradecer al Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda que se acuerde de gente de aquí. Pues sí, sí. Quizá mí, en otros lugares no sería profeta en su tierra, pero en este caso sí, ¿no? Y, no, no, Damián siempre ha sido y profeta. ¿Y el público lo quiere? Siempre ha sido profeta en su tierra. Lo primero porque es una persona muy sencilla, que siempre ha estado, cuando no era, él era un chico de aquí de Úbeda, ¿no? Ha estado en las cosas más digamos, más populares de la ciudad. Él tocaba en la banda de música, yo lo recuerdo tocando la trompeta cuando era un mozalbete, ¿no? Luego se hizo una tuna y en la tuna que se metió y por ahí van tocando, ¿no? Ahí fue donde empezó a descollar su, vamos, donde empezó, me imagino, que a hacer notar sus fantásticas condiciones, ¿no? Y luego pues ha salido en el teatro como actor. Yo le he tenido de ayudante también en algunos momentos, porque él es mucho menor que yo, pero en fin, cuando hacíamos teatro hacia los años 90, los primeros años 90, él que era un chiquillo se venía conmigo y me echaba una mano. O sea, a él y a mí nos une una amistad antigua pero entrañable, ¿no? Y él siempre ha estado aquí, en el pueblo, moviéndose, dejándose ver, pues bueno, sin hacer nada, digamos, nada que su imagen quede mal, sino todo lo contrario, que era un paisano más de la ciudad y que, bueno, que nos alegra a mí y a tantísima gente que se haya hecho famoso. Y, por supuesto, perdón, verlo aquí cantando y hecho un artista célebre, pues realmente es que nos llena de orgullo, porque aquí en Úbeda siempre será profeta, siempre nos agradará que triunfe, porque es un gran artista y aquí siempre se le ha querido y nunca se le va a regatear ni un solo aplauso, seguro. Vamos a ver ese momento con la zarzuela el sábado en el Hospital de Santiago. Oh.
día, noche, domingo, música gregoriana con la Escuela Gregoriana Hispana, bajo la dirección de Javier Lara, música y poesía de la Europa medieval, flamenco, zarzuela y música antigua, un poco de todo. Ha sido, la verdad es que sí, como para redondear la gran variedad de espectáculos o de conciertos que ha habido en este festival, pues nada más distinto de todo lo anterior que música del gregoriano, más que música del gregoriano, música medieval, porque ellos tocaron, cantaron gregoriano, pero también cantaron música de aquel tiempo, del medioevo. Que incluye, además del gregoriano, pues ya cuando empieza eso, este tipo de música a evolucionar y se convierte de la monodia gregoriana a canto a una sola voz, a la polifonía. Ya empiezan a abrirse las voces, a cantarse a dos o a tres voces y en fin, que bueno, no hicieron una gran exhibición del canto polifónico, pero sí, que dieron un concierto muy variado de música medieval y además trajeron una cosa que a mí particularmente me impresionó enormemente, porque aparte de sus cantos gregorianos y de los cantos litúrgicos que hubo, ya digo, tanto en monodia como en polifonía, trajeron una cosa que aún se hace, que aún se hace por conservarlo, ¿no? Porque ahora se hace en Mallorca, en la isla Baleares, que es lo que se llama el canto de la sibila. El canto de la sibila es una cosa que procede del medioevo, evidentemente, y en el que se hace durante Navidad y conmemorando, hay que ver qué cosa, conmemorando el nacimiento del Señor, de Jesucristo, del niño Jesús. Sale sobre la misma conmemoración esta, sobre ese mismo canto, aparece una señora que en aquellos tiempos, como no podían cantar las mujeres en los templos y esto, lo que solía ser era un niño o un fraile con voz, una voz blanca, o sea, atiplada o algo de esto, ¿no? Disfrazados de mujer, ¿no? Y encarnando a la sibila. La sibila es como una profetisa que, lejos de alegrarse o de alegrarnos la vida con el nacimiento de Jesucristo, del Redentor, lo que nos está anunciando es el fin del mundo. Es decir, que hay que ver, a la vez que se anuncia el comienzo de una nueva era, se está diciendo que el mundo, el fin del mundo está cerca, o va a venir, ¿no? Y eso es lo que encarna el canto de la sibila. Entonces hace un contraste tremendo del canto gregoriano, digamos, en unos modos, no digo alegres, pero sí en tonos mayores, y que de pronto se van intercalando los cantos de la sibila, solemnes, serios y realmente sobrecogedores, ¿no? Como ocurrió ayer, porque ayer apareció una chica, por cierto, monísima, pero accidentada, porque iba con una pierna que rota y le costaba mucho trabajo el deambular por el escenario, ¿no? Pero ataviada de negro completo, ¿no? Y que con una voz fantástica. Hay que ver, para una cosa que realmente no era especialmente de canto brillante, como podía haber sido el concierto de zarzuela del que se ha hablado. Bueno, pues la niña tenía una voz de mezzosoprano impresionante y que intercalaba su estrofa con el canto de la escuela gregoriana. Y realmente fueron 5 o 6 minutos que yo hubiera deseado, francamente, que hubieran sido bastantes más, pero el canto de la sibila no da más de sí. Y increíble, raro, yo no los conozco, ya novedoso aquí en Úbeda, y desde luego para mí también, que pese a que había oído hablar de eso, nunca lo había visto y me sorprendió enormemente. Precioso, precioso. Ahí está, ahí vamos a recordar esos momentos de la actuación de ayer domingo.
Bueno, pues Antonio, este ha sido un suculento primer plato del festival. Suculento, bueno, plato primer hondo, plato. Plato hondo. Plato hondo. Después viene el segundo y el postre, ¿eh? Exactamente. Porque ahora tenemos un pequeño parón, sí, porque no podemos olvidarnos que muchas estamos cosas en la no feria, pero hay programación cultural. Claro. En fin, que esto se retoma en diciembre. Las circunstancias, pues todo se ha ido ladeando en el tiempo y bueno, aquí nos vemos en el último, casi en el último trimestre, bueno, no, en el último cuatrimestre del año, pues haciéndolo casi todo. Pero bueno, si se hace, bueno es, ¿no? Que la cultura no muera, que no el bicho pues se haya llevado por delante a algunas personas, por desgracia, y haya puesto enferma a un montón, pues sí, pero a la cultura no debe de, esto debe de afectarle, pero lo mínimo posible, y en esa estamos, ¿no? Y además, todo el mundo se ha volcado en esta intención, y nosotros, bueno, amigos de la música, pues también, porque cuando vimos que, por ejemplo, nuestros patrocinadores, tanto los de dinero público uh-huh. como los de dinero privado, cuando se suspendió el festival después de haberlo presentado, porque lo presentamos y a los pocos días, ¡pum!, se acabó, no se hace festival, ¿no? Dijeron, bueno, pues ahí se quedan nuestros dineros, ahí los dejamos, y ustedes, si quieren, cuando haga mejor tiempo, lo utilizan en hacer el festival, uh-huh. aunque sea en otra época. Nosotros, al ver esos detalles, aparte de la intención que teníamos, pues la verdad es que nos hemos sentido muy motivados y, bueno, hemos echado para adelante. Además, hemos sido, creo, que ciudad pionera en Andalucía en este sentido. Muy pocas ciudades habían pensado en que la actividad cultural se iba a retomar, ¿no? Uh-huh. Cuando de pronto Úbeda así asomó el cuello en mitad de toda Andalucía. Yo, vamos, igual me estoy equivocando, pero muy poco, seguro, si me equivoco es muy poco. Y sacó el cuello entre media de la grandísima región andaluza y dijo, no, nosotros seguimos aquí haciendo espectáculos y haciendo conciertos y lo que haga falta en el momento en que podamos. Y eso hizo que todo el resto de Andalucía se pusiera las pilas y empezara a trabajar, porque sí, porque es que esto no podía ser. De hecho, todos los festivales de Jaén del verano se suspendieron. Sí, sí. Solamente quedó el FestMove y bueno, el Festival de Música de Ciudad de Úbeda. Amigos de la música, sin duda, es para aplaudir, porque han mantenido viva esa llama cultural para que no se apague en tiempos de pandemia, a pesar de que esa reducción en el aforo también implica menos ingresos y por ello más dificultad a la hora de organizar eventos. Muy difícil, con muchos problemas, pero mira, todos los problemas se han ido resolviendo, se han resuelto de la mejor manera posible. Luego el tiempo, gracias a Dios, ha funcionado, que tampoco había perspectivas de que el tiempo fuera a acompañar, y mira, y ha salido bien. Yo creo que es la suerte del que apuesta por algo bueno, ¿no? Y creo que Amigos de la Música, en este sentido, pues creo que lo ha hecho bastante, uh-huh. bastante bien. Fijo. Bueno, pues hacemos una pausa entre plato y plato, como decíamos, y estamos de vuelta, Antonio Fuentes, en diciembre ya para afrontar la segunda parte del Festival Internacional de Música y Danza, otoñal en este caso, y eso, ya casi invernal. Ya invernal, cuando vengamos estará casi, pues eso, acabándose el otoño, y estaremos aquí pues preparados para esto, que ojalá se desarrolle con la misma, lo mismo de bien, dentro de todo lo que cabe, que se ha desarrollado esta primera parte. Se nos va a hacer nada estos dos meses que tenemos ahora entre medias, y además, para que se nos haga más corto, la cultura seguirá por otros caminos, por otros estilos, en otras cosas, ¿sabes? Para que la gente siga y el mundo de la cultura siga viviendo, siga andando, ¿cierto? Antonio Fuentes, como siempre, un inmenso placer que estés con nosotros. Pues el placer es mío, eso no cabe duda ninguna. Y nosotros nos vemos en diciembre para seguir hablándoles del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, que no pare la música, la cultura aquí en esta ciudad.
Thank you.